Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Ayer anunciábamos la presencia del móvil para la tramitación de documentos y pasaportes aquí en Pehuajó, que estará llegando este fin de semana. De esto vamos a hablar con uno de los integrantes del equipo del trabajo del doctor Juan Miguel Cumba. Está en línea Daniel del Arco. Daniel, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Buen día para vos. Muy bien. Bueno, me alegro. Daniel, bueno, una vez más, este móvil de la provincia va a estar visitando la ciudad de Pehuajó. En realidad es el móvil del Ministerio del Interior de Nación, que tiene que ver con el RENAPER, que son las camionetas y camiones móviles. En este caso es una camioneta que viene con 5 personas, un chofer, una coordinadora y 3 personas más, que son las que hacen los trámites. Bueno, un ofrecimiento del diputado Marcelo D'Aletto a través de sus contactos. El camión estaba disponible para hace un mes atrás y no tuvimos la oportunidad de traerlo, y ahora, bueno, se dio esta oportunidad de que venga viernes, sábado y domingo, es decir, desde mañana y hasta el domingo de 9 de la mañana a 15, y bueno, nos pareció importante porque es un trámite rápido, lo que tiene que ver con documentos, cambio de domicilio, actualizaciones, totalmente gratuito, sin costo. Hacen pasaporte también, el pasaporte tiene un costo de 1.500 pesos, claro. Único, y en el momento y en el lugar, y se puede tramitar también. Así que bueno, y hay gente que tiene algunas dudas, que no está incluida en el padrón, bueno, todo eso se lo van a poder sacar como dudas. Hemos recibido muchísimos planteos desde ayer que se publicó a hoy, en consultas, así que a todos aquellos que necesiten hacer este tipo de trámite lo pueden hacer estos 3 días y durante ese horario. Y si tienen alguna otra consulta, que no se queden con la duda, vayan y pregunten, porque les van a poder evacuar cada una de las preguntas que quieran hacer. Bien. ¿Dónde va a estar instalado este móvil? ¿Quiénes pueden acercarse? ¿Hay alguna limitación? No hay limitaciones, pueden ir todos los que quieran. Si hay mucha gente, van a dar turno desde las 9 de la mañana. Va a estar ubicado en Irigoyen 437, allí en uno de los locales de la esquina nueva esa de Irigoyen y del Valle. Bueno, sí. Hay un local que uno de los amigos tenía para alquilar, y bueno, tuvimos la oportunidad de ponerlo ahí. Ellos van a cualquier lugar de la ciudad, no tienen inconvenientes, inclusive podrían ir a localidades. Sabemos que hay mucha demanda acá, si tenemos alguna otra oportunidad por ahí lo llevamos a alguna localidad, pero por ahora son estos 3 días ahí en Pehuajó, en la calle Irigoyen, para poder evacuar todo tipo de preguntas y hacer directamente DNI, renovación de documentos de 8 y 14 años, los que tengan que llevar los chicos para renovar tienen que ir con la partida de nacimiento en la medida de lo posible, pero no hay demasiados requisitos, es ir, presentarse y hacer trámite. Sabemos que hay mucha gente que tiene problemas con los cambios de domicilio, que hace mucho que no lo hace, o que en una familia, por ejemplo, hay 3 personas que tienen los 3 domicilios distintos por alguna razón, y bueno, lo pueden ir y unificar estos 3 días. Bien. Daniel, ¿el equipo del doctor Cumba va a estar acompañando al móvil de Nación? Sí, los que podamos seguramente vamos a estar ahí. Estamos todos abocados a esto, así que nos pareció importante hacerlo. Y bueno, estaremos ahí los que podamos, por lo menos. De a rato estaremos unos o otros, pero estaremos ahí acompañando a la gente que viene y, por supuesto, a los que estén o que vayan al lugar. Bien, bueno, aprovechando la oportunidad de este contacto telefónico y, como decías, como integrante del grupo del doctor Cumba, ¿cómo se está trabajando hoy a nivel político de cara a las elecciones, ya en el tramo final para la presentación de las listas? Sí, bien, bien, tranquilos, haciendo nuestro trabajo, trabajo de campo. Juan Miguel está haciendo algún trabajo junto a un par de personas, con algunas reuniones importantes también, con gente de la comunidad. De hecho, ha aparecido en su propia fanpage en algunos momentos actividades que ha ido haciendo, pero con mucha tranquilidad, por sobre todas las cosas, manteniéndonos de acuerdo a su manera de ser, a su trabajo, a su manera de pensar, a su manera de ver las cosas, con mucha tranquilidad, con mucha paz, sin nada extraño, digo. Mucho trabajo, pero con tranquilidad. Eso es lo que estamos haciendo. Cada uno de nosotros abocados a alguna función específica, pero trabajando. Sobre todo eso, trabajando, pensando en
que en poco tiempo hay que masificar un poco la campaña, pero abocándonos a la cuestión local fundamentalmente, y trabajando mucho en armar cuestiones de trabajo pensando en el futuro, ¿no? Bueno, son de los grupos políticos, creo que si no el único grupo político al que más ha criticado el intendente municipal en sus diferentes presentaciones. Hay una mención permanente a parte del equipo del PRO, en este caso en el nombre de la senadora y también del precandidato. Digo, ¿cómo esperan la campaña? ¿Cómo reciben este tipo de críticas por parte del intendente? No, mira, particularmente yo, no sé qué pensarán los demás en forma particular. Nosotros en lo grupal no nos estamos ocupando de ese tipo de cosas, nos ocupamos de armar trabajos, de armar grupos de trabajo, de pensar en cada una de las cuestiones que nos interesan de cara a futuro, y lo demás corre por cada uno, por cuenta de quien lo dice. No, la verdad que no nos estamos ocupando de ese tipo de cuestiones, ni creo que nos vayamos a ocupar. Fíjate que el eslogan que usa Juan Miguel, o lo que él habla permanentemente en las pocas oportunidades que ha tenido de hacer declaraciones, él habla de unir a Pomajó, de que todos pensemos en un gran futuro, por ahí solucionar algunos problemas importantes que tiene Pomajó, como agua y cloacas, pensando en el tratamiento exclusivo, no en una red más o menos como por ahí se dice comúnmente. No, hablamos de futuro, hablamos de solucionar problemas importantes a futuro, no más que eso, y no respondemos, por lo menos por ahora no se responde a críticas, ni mucho menos. Cada cual se hará cargo de lo que dice, ¿no? Me parece que pasa por ahí. Bien. Daniel, se habla y mucho de la posibilidad todavía abierta de conformar una lista única de Cambiemos en Pehuajó, sin esta división que se está dando hoy en sentido político de el radicalismo y el PRO. ¿Existe esa posibilidad? ¿Lo están evaluando de esa manera? Mira, yo no trabajo en eso, no soy parte de ese grupo que trabaja en ese tipo de cuestiones. Seguramente se puede estar hablando. Sería interesante que lo sigamos tratando al tema, pero tampoco nos vuelve loco la idea de que tengamos que ir a una interna. Digo, me parece que si tenemos que ir, iremos de la mejor manera posible, cada uno con un matiz, pero pensando en lo mismo, pensando en que octubre no está tan lejos y que hay que trabajar para hacer gobierno en la municipalidad de Pehuajó, con el partido de Pehuajó a partir de diciembre. Me parece que ese es el objetivo central, sin distraernos en cuestiones que tengan que ver con la interna. Si tenemos que ir, iremos sin ningún tipo de inconvenientes, pero tampoco tenemos que magnificarlo ni pensar que esto es una pelea. Solo es una cuestión interna que habrá que dirimirla si es que es así, y nada más, solo eso. Pero no trabajo en ese tema yo, no me corresponde. Sé que se está trabajando, que se habla, pero bueno, cada uno tendrá su opinión, su punto de vista, y habrá que ver cuando llegue la hora de las definiciones. No falta tanto tiempo, así que bueno, habrá que definirlo. ¿Posibilidades de ir dentro de la lista? ¿Está abierta esa posibilidad de que vuelvas a ser candidato, en este caso acompañando a Cumba? Mira, la verdad, Andrea, no lo sé. Nosotros, te digo honestamente, pero hemos hecho varias reuniones en los últimos días, y casualmente ayer estuvimos reunidos trabajando en algunas cuestiones importantes. No hemos hablado de nombres en las listas. Si otros están manejando nombres, a mí particularmente nadie me ofreció ir en la lista, ni primero, ni segundo, ni tercero, ni último, ni nada que se le parezca. Tampoco pregunté si me van a incluir en la lista. La verdad no me preocupa demasiado. Sí me preocupa que formemos un buen grupo, un buen equipo de trabajo, y pensemos en el futuro. Yo tengo mi trabajo, vengo todos los días a trabajar a Trenquelau, que estoy acá en Trenquelau en este momento. Llegué hace un rato, yo hago mi trabajo y colaboro con el equipo de Juan Miguel. De ahí en más, bueno, serán otros los que tomen la decisión. Yo no la tomo y tampoco pido. Me acostumbré a eso. La vez anterior tampoco pedí ser candidato, o precandidato.
candidato. Así que nada, trabajo, y me parece que es lo mejor que nos puede pasar, porque si no, digo, entramos en esa de que yo quiero ser, y si no me ponen acá no trabajo, y si no me ponen allá no trabajo, y me parece que no es la cuestión. El trabajo necesita que trabajemos por el bien de todos, y bueno, yo hago lo que puedo desde ese punto de vista. No decidís, no pedís. ¿Aceptarías si te invitan? Sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Sí, sí. Ya lo acepté una vez, lo puedo aceptar dos. Sí, no me disgusta la idea, pero no me desvela tampoco, Andrea, eso quiero que entiendas, o que entiendan todo. No, no me desvela. Si me dicen, mira, necesitamos que estés en este lugar, bueno, cómo no, aceptaré, charlaremos, pero no tendría problema en ese sentido. Pero no estoy esperando que venga ese ofrecimiento, ¿se entiende lo que digo? Sí, 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 clarísimo. Si después, cuando a futuro hay algo en lo cual me quieran incluir y me gusta la idea, bueno, diré que sí, o lo valoré y diré que no. Uh-huh. Recordá que yo tengo todavía mandato en el canal de Trenquelauquen, que tengo, puedo llegar a volver a la actividad radial en Tobajó, ¿por qué no? No sé. Digo, no hablo demasiado de mi futuro. Por ahora hago lo que hago bien, o de la mejor manera posible. Hemos hecho crecer bastante el canal en muchísimos aspectos. Estamos trabajando mucho para que quede bien plantado en todo el oeste de la provincia. De hecho, hoy por hoy la gente puede ver el canal por streaming a través de noticias12.com.ar en vivo, con muchísima calidad, con muy buen audio. Así que en Tobajó, sé que por estos días que se está haciendo Las Voces del 12 Dueto, que es un reality de canto, hay mucha gente que lo está viendo. Se empezaron a ver los noticieros vía web, eso está bueno. Estamos terminando, después de haber recuperado el dominio de canal12.com.ar, que se había perdido en su momento, nosotros lo recuperamos y estamos ya con las redes sociales nuevas de Canal 12 Televisión Pública Regional, y vamos a estar con la página en poquito tiempo. Estamos contentos con el trabajo que hacemos. Podríamos estar mucho mejor, seguro, pero bueno, hemos avanzado y mucho, y en esto tengo que pensar. Por supuesto que pienso en la política, pienso en Tobajó, y por eso estoy colaborando con el equipo Juan Miguel, pero solo colaborando, porque me preguntaron si quería, le dije que sí, casi ni pregunté. Después me empecé a meter en distintas cuestiones, y eso hago, y eso, en eso trabajo. He hecho un trabajo importante desde hace un año, lo que tiene que ver con movilidad urbana. Me he puesto a trabajar mucho en el tema de redes sociales, parte de lo mío, y aprovecho para trabajar también, hacer trabajo de campo que tiene que ver con referentes en distintos lugares, con gente de los distintos barrios a la que podamos ir a visitar a futuro, a la que le podamos preguntar qué necesitan, cómo están, con mucha honestidad, para ver si se puede trabajar sobre eso pensando en lo que viene. Pero nada más que eso, hasta ahí llega y hasta ahí voy, y no me meto en reuniones en las que no me tengo que meter. Si me invitan, participo y doy mi opinión, y si no, sigo trabajando en lo mío. Bien. Daniel, la última, ¿cómo ves hoy Tobajó? ¿Qué es lo que se podría aportar? ¿Qué es lo que se podría mantener para llevar a Tobajó al lugar donde el equipo de trabajo del PRO desea? Mirá, yo creo que se han hecho muchísimas cosas, esto está claro. No puede ser en esas cuestiones. Digo, Tobajó tiene una buena cantidad de obras, y esto nadie lo cuestiona, ni mucho menos. No corresponde tampoco hacerlo, porque sería decir algo incorrecto. Después vemos si después podemos analizar otras cuestiones de eso, pero uh-huh. En principio eso. En segundo lugar, hoy te hablaba de que yo, agua y cloacas es un tema central. Si vos querés desarrollo de una ciudad a futuro, son dos temas que siguen estando pendientes. Me van a decir que se ha extendido la red, sí, pero cualquiera que pueda observar si a futuro tenemos que solucionar el problema de cloacas, ahí sí tenemos que solucionar, no tengo ninguna duda, y para eso se va a trabajar. No tengo dudas que el agua también, digo, porque pensando en el desarrollo, ¿no? Bueno, en eso hay que trabajar, y mucho. Yo creo que el tránsito y la seguridad siguen siendo un tema en el que hay que trabajar, y mucho. Para eso creo que se está haciendo un equipo importante pensando
pensando en el futuro de eso. Digo, hay otras cosas más que hay que trabajar. La salud no deja de ser un tema en la ciudad de Puajó. Me parece que tenemos gente en el equipo bastante capacitada, empezando por el doctor Juan Miguel Cumba. Pero bueno, son todas cuestiones que se están trabajando muy firme, con gente muy preparada para eso. Y nada, pensar solo en eso y en el futuro. Bien, seguramente habrá oportunidad de seguir hablando con contigo y con el resto de los integrantes del equipo. Te agradecemos como siempre por atendernos. No, por favor, Andrea, al contrario, no pensaba hablar de todo esto y solamente quería hablar de la llegada de la camioneta del Renaper, y recordémoslo, es viernes, sábado y domingo, de 9 de la mañana a 15, ahí en Irigoyen 437, donde la gente del Renaper los va a atender para evacuar dudas y sobre todo para la renovación de documentos, actualizaciones, cambio de domicilio, eso va totalmente gratuito, y después el pasaporte, que tiene un costo y que se hace también en el lugar. Bien, bueno, nosotros también queríamos hablar de eso, pero no podemos evitar hablar de lo sabrás entender. No pasa nada, sí, todo bien, muchísimas gracias. Listo, gracias, Andrea. Que tengas buen día, hasta luego. Saludos a ti, chao. Bueno, ahí pasaba la palabra de Daniel del Arco, integrante del equipo de trabajo del doctor Cumba, hablando de la llegada del móvil de Renaper a nuestra ciudad a partir de mañana y hasta el domingo para realizar trámites de documento y pasaporte en forma gratuita. Y hablando de la cuestión política, todas las posibilidades están abiertas. Hasta que vuelva a la radio, mirá, si hay posibilidades abiertas. Dijo que podría quedarse en el canal, en la radio, en Pehuajó, otra vez. Recordemos que Daniel del Arco es uno de los dueños de Radio del Sol. Podría volver a trabajar a la radio, podría ir en la lista, podría, en caso de que Juan Miguel Cumba sea intendente, lo dejó entrever, dijo, o ir en la lista o ocupar otro lugar. ¿Podría ser funcionario? ¿Qué sé yo? Todas las posibilidades están abiertas. Daniel del Arco pasaba en esta mañana de la radio.